Noticiero Ciudadano. Presidente de la República inauguró dos nuevas obras en salud. Esta mañana el primer mandatario participó en conferencia internacional en honor a Werner Baer. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fortalece su gestión y mantiene el pago de pensiones y la atención a pacientes con enfermedades catastróficas. Y en lo internacional, secretario general de la ONU visitó campo de refugiados sirios. Hola amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Noticiero Ciudadano. Iniciamos de inmediato este recorrido por la información. La Amazonía cuenta con dos nuevas obras en salud. Se trata del Hospital de Yantzaza en Zamora Chinchipe y la entrega de las áreas operativas del Hospital Marco Vinicio Isa en Sucumbíos. La salud en el Ecuador es un derecho garantizado. Lago Agrio y Yantzaza ya cuentan con nuevos hospitales para beneficio de toda la ciudadanía. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió el servicio de consulta externa del Hospital Marco Vinicio Isa en Lago Agrio, el cual cuenta con 160 camas, mientras que la vicepresidenta Sandra Naranjo constató el Hospital de Yantzaza, que beneficia a más de 34.000 personas. La transformación de la salud no solo es evidente en la infraestructura, sino en la atención de calidad que reciben los usuarios. Así lo afirmó Mario Medina, paciente que recibe tratamiento para la tuberculosis en el Hospital de Yantzaza. Se inaugura una de las obras más importantes que se ha realizado del gobierno nacional. Esta obra se inició hace unos años. Hoy la vemos cristalizada gracias a este gobierno, que se han preocupado por los pueblos más olvidados. Verónica Espinosa, ministra de Salud, recordó que con la Revolución Ciudadana la salud seguirá siendo respetada como un derecho, pues obras como estas no solo salvan una o dos vidas, salvarán millones de ecuatorianos. Pero la Revolución Ciudadana y usted, señor presidente, nos ha dado la oportunidad a tantas personas de cambiar la vida de millones, porque a través de obras como estas, a través de este hospital no se salva una vida, no se salvan dos, se salvarán millones de vidas de ecuatorianos y ecuatorianas. Espinosa además cuestionó el modelo de salud que propone el candidato Lasso y recordó que para financiar la salud es necesario pagar responsablemente los impuestos y no evadirlos o desaparecerlos. Hablando del supuesto déficit de camas hospitalarias, dijo que quería eliminar ese déficit construyendo hospitales en zonas francas, hospitales privados para los más ricos y que en la medida de lo posible nos dejen el 20% de sus camas para los pobres, para los beneficiarios del bono de desarrollo humano. El Hospital Marco Vinicio Isa en Lago Agrio brindará atención en especialidades de cardiología, gastroenterología, urología, oftalmología, entre otros, mientras que el Hospital de Yantzaza brindará medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía general y odontología. Que en esta década ganada, en estos 10 años de revolución, la región que más ha cambiado para bien es nuestra querida Amazonía. Un tratamiento de hemodiálisis puede llegar a $1.500 mensuales. ¿Qué pasaba antes cuando no había ese servicio? La gente se moría y eso no era noticia. Ahora es noticia gastar para salvar esas vidas. Sigan publicando sus titulares. Nosotros seguiremos destinando esos recursos para salvar vidas, para dar vida, vida en abundancia, compatriotas. Solo en la Amazonía se ha invertido $81 millones en obras de salud para Zamora Chinchipe y Sucumbíos, situación que ha permitido que Ecuador sea reconocido mundialmente por su modelo integral de atención. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Como parte de su agenda en Lago Agrio, el presidente Rafael Correa hizo la entrega de 40 viviendas fiscales para miembros de la Policía Nacional. La vivienda fiscal ya es una realidad para el policía y su familia. En Lago Agrio, el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, entregó 40 casas completamente amobladas. Esta dotación permitirá que los miembros policiales que hayan sido trasladados a otras ciudades puedan ir acompañados de sus familias y ocupar dichos departamentos. Yo me considero una mujer que he vivido en carne propia los cambios que en este gobierno se ha dado, tanto en salud como educación y en las obras. Antes, mi esposo
para tener sus implementos de trabajo tenía que comprarlos. Cuando les daban los pases para otras provincias, gastábamos más nuestros sueldos. Eso implicaba que teníamos que disminuir nuestros alimentos. Ahora, gracias a la Revolución Ciudadana, tenemos salud de calidad, educación de calidad y nuestra vivienda. Por eso, señor presidente, le damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por todos mismos. El ministro del Interior subrogante, Diego Fuentes, afirmó que el programa de viviendas fiscales ha permitido consolidar el núcleo familiar de los policías y dignificar su calidad de vida. Hoy la Policía Nacional es una institución democrática, ciudadana y sobre todo al servicio de nuestro pueblo y de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hijos, al servicio de todos. Con esta entrega de 40 viviendas fiscales y 1.429 que están en funcionamiento a nivel nacional, ratificamos que el gobierno de la Revolución Ciudadana seguirá trabajando para alcanzar el desarrollo, la justicia social y sobre todo la equidad de todos y todas, pues somos un gobierno de la gente, un gobierno al servicio de las grandes mayorías y siempre, siempre vamos a rechazar y sobre todo siempre vamos a recordar a quienes desmantelaron el Estado, expulsaron a millones de nuestros compatriotas al exterior, destruyeron nuestra democracia y sobre todo nos quitaron nuestra esperanza y nuestra dignidad. Finalmente, el presidente de la República, Rafael Correa, resaltó la transformación que ha tenido la institución y cómo se ha revalorizado el trabajo de los agentes del orden. Se ha fortalecido la institucionalidad, recuperando el prestigio, dignificando la carrera policial. En esas escuelas policiales se confieren títulos de tercer nivel reconocidos por la CNESID, el de licenciado en ciencias policiales para los oficiales y el de tecnólogo en seguridad ciudadana y orden público para los miembros de la tropa. Hoy podemos pagarle mejor a nuestros policías, pues se lo digo con toda sinceridad, todavía creo que es insuficiente, ojalá pudiéramos pagarles mucho más, pero en comparación a lo que se pagaba antes, cuando un policía, pese a su durísima labor, además tenían horas extras, extenuantes bajo el sol, 12, 14 horas, y ganaban $358, menos de $358, para ser exactos, $356.83. Hoy empiezan con $933, de los salarios más altos de la región. La policía, al ser una institución con intervención a nivel nacional, sus efectivos policiales, por motivos de prestación de servicios, deben desplazarse a vivir a otras provincias diferentes a las de su residencia. En ese sentido, el gobierno, consciente del bienestar de la familia del personal policial, ha implementado programas de vivienda fiscal para solventar dicha necesidad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, participó en la conferencia internacional en honor a Werner Baer, titulada Desarrollo Económico desde la Periferia, el nexo entre el presente y el futuro. Entre otros temas, el primer mandatario se refirió a los logros sociales y económicos que ha tenido nuestro país en los últimos 10 años. Reducción de desigualdad. América Latina es la región más desigual del planeta. Ecuador estaba por encima del promedio de América Latina. Estos son factores estructurales muy duros, muy duros. Depende del modelo de producción, de la propiedad, de los medios de producción. Factores estructurales muy duros de cambiar. Pero hemos sido muy exitosos en reducir la desigualdad, al menos en distribución de ingresos. Distribución de riqueza es algo más complejo. Y ya nos encontramos por debajo del promedio de América Latina y de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, somos los países que más ha reducido desigualdad y de hecho nos encontramos entre los países más desiguales del continente. Hoy nos encontramos entre los tres países menos desiguales, porque todavía no podemos llamar a nuestro país un país equitativo, con justicia social. Nos encontramos entre los tres países menos desiguales, al menos de América del Sur. Sobre la reducción de la pobreza. La pobreza se redujo de 38.3% a 25.8% entre 2006 y 2014. Pero aquí lo interesante, esta reducción de 12.5% en pobreza, eso significa millones de ecuatorianos que han salido de la pobreza, se explica 5.4% por efecto crecimiento, mayor tamaño de la economía, y 7.1%
por efecto redistribución. En otras palabras, no solo hemos reducido pobreza por crecer, sino por mayor justicia, que ha aumentado 1.400.000 personas en estos 10 años. Crece la fuerza laboral, la gente buscando trabajo, queriendo trabajar, trabajando. Y para ello, para atender a esta incorporación de fuerza laboral sin aumentar desempleo, que significa que la economía tiene que generar puestos de trabajo, y por lo menos ha generado 140.000 puestos de trabajo por año, porque el desempleo no solo que no ha aumentado, sino que ha decrecido. Por supuesto, hemos llegado a tener un desempleo de 3.8% en los mejores momentos del país. Recaudación tributaria. Casi se triplicó la recaudación tributaria. Pasó de 4.672 millones en 2006 a 12.600 millones en 2016. Y el 86% de este aumento de recaudación es por mayor eficiencia y transparencia. Tan solo 14% es por nuevos impuestos. Eso también lo dicen estudios, por ejemplo, de nuestro Servicio de Rentas Internas, que dicho sea de paso es muy bueno, es de los mejores de América Latina. Es fácil demostrar que tenemos menos impuestos que otros países de la región, porque también el discurso dominante es que demasiados impuestos. América Latina es una región de bajos impuestos. Acaba de salir un estudio de la Comunidad Europea diciendo que tenemos que aumentar impuestos. Pero aquí nos bombardean diciendo que tenemos demasiados impuestos. Y dentro de esa América Latina de bajos impuestos, Ecuador está por debajo del promedio. Inversión pública y deuda externa. Con la recompra de deuda externa a valor de mercado, con la renegociación de los contratos petroleros y con la mejora en eficiencia en recaudación, se liberaron miles de millones de dólares, miles de millones de dólares para la inversión pública. La inversión pública acumulada en estos 10 años, 2007-2016, es más de 91 millones de dólares. Y la deuda pública es 21.600 millones. Claramente, acumulado y ahorrado el sector público. Pero también la sociedad. En total, deuda, inversión pública más privada es 204 mil millones de dólares. Y la deuda externa pública más privada no alcanza los 34 mil millones de dólares. O sea, si todo esto acumularon y solo esto prestaron al exterior, todo esto es ahorro. Esta inversión pública, queridos estudiantes, también ha sido una gran dinamizadora de la economía. Entonces nos dicen que no se debe invertir porque se deteriora el sector externo, es decir, porque no somos competitivos, por eso no podemos vender mucho más de lo que compramos. Pero a su vez no somos competitivos porque no podemos invertir. Con esa lógica jamás saldremos del círculo vicioso del subdesarrollo. Para salir del subdesarrollo, queridos jóvenes, hay que invertir. Y en buena hora, si la inversión la hace el sector privado. Pero no nos vamos a quedar sentados de brazos esperando que el sector privado haga los multipropósitos que nunca hizo, las hidroeléctricas que nunca hizo, los puertos que nunca hizo, los aeropuertos que nunca hizo. Y si son necesarios para el desarrollo del país, para competitividad sistémica, es obligación del Estado realizar esa inversión. El Banco Central del Ecuador, haciendo frente a malinterpretaciones publicadas en los últimos días acerca del dinero electrónico, hace la siguiente aclaración. El Banco Central, entidad rectora del dinero electrónico, y Ministerio del Trabajo, entidad rectora en materia laboral, informan que los mecanismos de este medio de pago se mantienen en las mismas condiciones que se vienen teniendo desde el principio y que una de sus principales características desde su creación es la participación voluntaria. Por ello, rechazan que con fines políticos y de manera maliciosa se generen rumores llenos de falsedad en redes sociales y otros mecanismos de comunicación. El Banco Central concluye señalando que, basado en el artículo 322 del Código Integral Penal, iniciará las acciones legales que correspondan para identificar a los responsables de estos rumores, cuyo propósito es generar pánico financiero. Es tiempo de la pausa, pero al regresar les contaremos del IES en los últimos 10 años. Así que no se vaya. Este es el Noticiero Ciudadano. Inicio de espacio promocional. Thank you.
La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Espacio promocional. Estamos de vuelta. La secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, rechazó las afirmaciones del candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, quien manifestó que las personas que le agredieron a la salida del Estadio Olímpico Atahualpa eran militantes del movimiento oficialista. Aseveración que fue desmentida por Solís. Señor Lasso, basta de instigar a la violencia. El movimiento Alianza País rechaza toda forma de violencia y lo hace categóricamente también sobre los hechos acontecidos el pasado martes en el Estadio Atahualpa, en los cuales se ha pretendido sin prueba alguna implicarnos. Rechazamos y anunciamos a la ciudadanía que no tenemos absolutamente nada que ver. Para todos los ecuatorianos y ecuatorianas debe quedar claro que lo que ha acontecido en esta semana es consecuencia de una campaña irresponsable que busca instigar a la violencia y a dañar el evento electoral del 2 de abril durante toda la campaña. Como Alianza País, llamamos permanentemente a la paz y al diálogo como formas de expresión política y repudiamos toda forma de violencia, inclusive hacia aquel que la instiga todo el tiempo. Recordemos, ecuatorianos, quienes han llamado a manifestaciones desde el 19 de febrero anunciando un fraude sin presentar una sola prueba. Quienes han llamado a incendiar Quito y el país. ¿Quiénes han agredido al Consejo Nacional Electoral y a nuestros militantes? ¿Quiénes han usado inclusive menores de edad para generar actos agresivos? Recordemos quiénes han generado las agresiones a los hermanos de Manabí por haber dado una votación mayoritaria a la Revolución Ciudadana. ¿Quiénes agreden verbalmente y de manera constante a nuestro candidato Lenín Moreno, inclusive sin respetar su condición de discapacidad física? Son los señores Lasso y Páez quienes anuncian que el 2 de abril inevitablemente habrá conflicto en las calles si no se respeta su anunciado triunfo, invalidando inclusive el hecho electoral donde será el pueblo el que dé el resultado final de esta contienda electoral. Señor Lasso, le exigimos que deje de victimizarse. Nuestras armas han sido la verdad, la memoria y la justicia, no la violencia. Pedimos, exigimos al binomio de Creo que deje de instigar a la violencia, que deje de realizar acusaciones calumniosas, Alianza País. El pueblo ecuatoriano y nuestra fuerza política creemos en la paz, vivimos en democracia y celebraremos este 2 de abril una fiesta democrática que debe ser respetada por absolutamente todos los actores de la vida del Ecuador. Alertamos al pueblo ecuatoriano que se preparan lamentablemente nuevos actos de provocación y de violencia, en los cuales jamás caerá Alianza País. Vamos a concurrir con nuestro pueblo al proceso electoral del 2 de abril con el mayor respeto a su expresión democrática y a los resultados que rubriquen su voluntad popular.
Solamente aquellos que ya se sienten perdedores son aquellos que están propiciando actos que buscan empañar la jornada del 2 de abril. Pero el pueblo ecuatoriano, con su sabiduría y con su voluntad inquebrantable, sabrá este 2 de abril vivir una jornada plenamente democrática que exprese su voluntad hacia el futuro. Se pretende imponer un guión completamente planificado de posicionar que en el Ecuador vamos a vivir las situaciones lamentables que vive nuestro hermano pueblo de Venezuela, con cuya realidad no podemos compararnos. Se pretende posicionar la idea de una dictadura, cuando en el Ecuador lo que vivimos es un incremento enorme de la democracia, esa democracia real, que significa un pueblo con derechos, un pueblo con participación y un pueblo consciente. Señor Lasso y señor Páez, basta de agredirnos, basta de mentiras. Sepamos construir el proceso democrático y el evento electoral del 2 de abril con un espíritu de paz, sin provocaciones ni incitaciones a la violencia y respetando plenamente la voluntad popular. Una vez más, el neoliberalismo busca presentarse como la alternativa para resolver los problemas de los países latinoamericanos. Sin embargo, sus consecuencias son evidentes en gobiernos como Argentina, donde la cantidad de nuevos desocupados asciende a 1.165.000 personas. Juan Grabois, dirigente social e integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en Argentina, habla sobre los gobiernos neoliberales entregados a las grandes corporaciones e intereses. El capitalismo es un sistema socioeconómico cuyo principal beneficiario es el capital transnacional. Un gobierno neoliberal profundiza los efectos del sistema socioeconómico capitalista. Esta es la mirada de Juan Grabois, activista argentino que integra la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en su país y que además es un hombre cercano al Papa Francisco. Grabois, quien habla sobre los defectos del capitalismo salvaje y las características de los gobiernos neoliberales entregados a las grandes corporaciones e intereses, nos lleva a realizar una reflexión frente a la propuesta de neoliberalismo que plantea Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República. Que cuando un niño llega joven tenga acceso al trabajo, que cuando se case o que forme una familia tenga acceso a un techo propio, que si trabaja la tierra tenga acceso a su propia parcela. Un sistema que permita esto es un sistema distinto al capitalismo. El capitalismo no permite esto. El neoliberalismo busca presentarse en los países latinoamericanos como una solución. Sin embargo, en la actualidad las consecuencias de esta restauración neoliberal es evidente en países como Brasil y Argentina. Juan Carlos Grabois recuerda que su país ya vivió una época de neoliberalismo salvaje en los 90, que condujo a la crisis del 2001 con más del 50% de pobreza, y ahora la historia se repite. Y hoy estamos repitiendo esa historia, digamos, ¿no? Con un gobierno de corte económico claramente neoliberal que sigue las recetas del Consenso de Washington de manera aggiornada al siglo XXI, con una particularidad que tiene un formato cultural posmoderno, adaptado al formato mediático de la sociedad del espectáculo, digamos, que se basa fundamentalmente en una alianza con los grandes medios de comunicación. En el Ecuador, durante esta última década, se han presentado cambios trascendentales con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es así que entre 2006 y 2016, en el sector social, la inversión por habitante aumentó de $142 a $580, cambiando de una política social de caridad a la garantía de derechos. Transformaciones que para este activista argentino han permitido un avance significativo en la calidad de vida de los ecuatorianos. Con sus limitaciones, con sus rupturas y continuidades, permitió un avance significativo en la calidad de vida de los sectores pobres de Ecuador, permitió la irrupción de la economía social y solidaria, como la llaman ustedes, como un actor económico fundamental. Asimismo, hace una reflexión y reconoce la posición de Ecuador frente a temas que han sido enfrentados por parte del gobierno, los cuales deben ser tratados para que exista un verdadero cambio social. Que permitió empezar a discutir el derecho a herencia, que casi le cuesta al presidente la presidencia. Casi le cuesta un golpe de Estado. ¿Y cómo que no hay que discutirlo? Hay que discutirlo. Hay que discutir la hegemonía y los monopolios mediáticos. A pocos días de la segunda vuelta electoral, los ecuatorianos en las urnas decidirán si continuar con el proceso de la Revolución Ciudadana, que marcó una época de transformación en el Ecuador,
o el regreso del neoliberalismo de la mano del banquero Guillermo Lasso. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Las políticas sociales y económicas implementadas durante la última década han permitido la reducción de la desigualdad y la pobreza en Ecuador. Esto pese a la crisis económica que soportó el país debido a factores externos. Durante los últimos 10 años, el Ecuador ha experimentado cambios sociales y económicos que han beneficiado a los grupos más vulnerables del país. Con la llegada de la Revolución Ciudadana, el tamaño de la economía creció 2.1 veces entre 2006 y 2015, pasando de 46.802 millones de dólares en el 2006 a 100.177 millones en el 2015, lo que ha permitido que el gobierno pueda invertir más recursos en los sectores de salud, educación, inclusión económica, vialidad, entre otros. Según el Ministerio de Salud, solamente en esta área se destinaron alrededor de 16 mil millones de dólares desde el año 2007, mientras que en educación superior la inversión pasó del 1 al 2.12% del Producto Interno Bruto. Otro de los logros de la Revolución Ciudadana es la renegociación de la deuda externa, lo que le permitió a Ecuador alcanzar un ahorro de 7.500 millones de dólares. Asimismo, con la renegociación de los contratos petroleros, el país recibió otros 4.000 millones de dólares, y con el sistema de compras públicas se genera ahorro por 2.600 millones de dólares, según lo publicó la agencia Andes. Otro hito del gobierno es haber conseguido que Ecuador, con la construcción de 8 hidroeléctricas, pase de ser un país que compraba energía eléctrica a ser un exportador de energía, como ocurre con el reciente contrato para la venta de electricidad a Colombia. Entre las políticas sociales que se han impulsado para asegurar una mayor justicia social están, por un lado, el incremento salarial, el cual pasó de 170 dólares en 2006 a 375 dólares en 2017, siendo uno de los más altos en América Latina. Y por otro lado, el asegurar el ingreso al sistema de seguridad social de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Estos cambios que se han implementado en las políticas económicas y sociales han permitido que Ecuador sea destacado por el Banco Mundial en reducción de inequidad e incremento de ingresos en la población más pobre. Durante el periodo de 2009 a 2014, el 40% más pobre incrementó sus ingresos en un 7.25% frente al 4.38% del resto de la población, según el informe Talking on Inequality, difundido por el Banco Mundial en 2016. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, mantiene el pago de pensiones y la atención a pacientes con enfermedades catastróficas. Durante los últimos 10 años, la entidad fortaleció su gestión. En 2 años de aplicación de la Ley de Justicia Laboral, que suprimió la obligatoriedad del aporte del Estado en el 40% para financiar las pensiones jubilares del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el pago y la atención a los afiliados no sufrió ninguna modificación. Con el feriado bancario, en mi caso, que ganaba 100 mil sucres, cuando fui a cobrar luego de la dolarización, lo que me dieron es 4 dólares. Entonces eso quebró los presupuestos de todos los hogares. Cuando recién me jubilé, percibía la cantidad de 60 dólares. Ahora mi pensión pasó de los 600 dólares gracias al gobierno de que hubo el aumento desde el 2008 hasta la presente. A nivel nacional, existen 398.618 pensionistas, según los datos de la rendición de cuentas del IES en el 2015. El fortalecimiento de la seguridad social es evidente. El fortalecimiento del IES es evidente. Hoy tiene un superávit el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ecuador es el primer país de la región en reconocer el trabajo no remunerado del hogar y afiliar a 190 mil personas que tendrán derecho a una pensión jubilar con un aporte mensual desde 2 dólares. Ahora nosotros estamos siendo tomadas en cuenta ante la sociedad que sí, nosotros valemos. Entre el 2015 y 2017, el IES invirtió más de 700 millones para incrementar su infraestructura hospitalaria a 52 nuevas unidades médicas. Mientras que desde el 2010, con la creación del BIES, se otorgó 6.677 millones en préstamos hipotecarios a más de 156 mil familias. Antes no era así, no, era diferente. Como que uno se mendigaba al solicitar un préstamo,
Y ahora es rapidísimo. Ahora es violento. Es notorio. Es notorio esa solvencia que tiene el BIES. En 10 años, el número de afiliados al Seguro General pasó de 1.5 millones a cerca de 3.6 millones. Anualmente registra más de 9 millones de atenciones en emergencia, consulta externa y hospitalización. Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de la pausa, pero quédese aquí en el Noticiero Ciudadano. Ya regresamos con las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ellas. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Estas vacaciones mis papis nos llevaron a Limoncocha, que queda en la Amazonía. Ahí vimos un montón de plantas. Y pájaros de todos los colores que cantaban muy lindo. También vimos muchos animales como este mono juguetón. Limoncocha significa laguna de limón y es tan grande que han de haber utilizado muchísimos limones para hacerla. Ahí nos paseamos en un bote. Y dicen que hasta caimanes se ven ahí. Estuvo muy divertido. Para las próximas vacaciones quiero volver a Limoncocha. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. Visita del secretario general de la ONU al campo de refugiados sirios de Sa'atari en Jordania. Antonio Guterres, que participa este miércoles en la cumbre de países árabes a orillas del Mar Muerto, hizo desde allí un llamamiento para que las negociaciones de Ginebra devuelvan la paz a Siria. El secretario general presentó en el campo varios proyectos de la ONU, uno de ellos dedicado a las mujeres. Necesitamos más mujeres en el gobierno, en los ayuntamientos, en la administración, en las empresas. Cuando la paz vuelva a Siria, esperamos que sea pronto, vosotras seréis muy útiles para vuestro país. El secretario general de la ONU también reiteró desde Sa'atari su petición para que los países apoyen a los refugiados sirios, no solo por solidaridad con ellos, sino como parte de una estrategia de seguridad global. ¿Y qué dice la prensa europea? División de opiniones en el Reino Unido. Desde el cambio fuera, en el juego de palabras que ha utilizado The Sun, pasando por el salto a lo desconocido que ha elegido The Guardian para su portada, o el empieza el Brexit del periódico E, hasta el Libertad con grandes caracteres tipográficos del Daily Mail. En Francia, el inicio del proceso de desconexión ocupa también todas las portadas. Liberación dice, ya os echamos de menos o no, se interroga el rotativo francés sobre las consecuencias del Brexit. En Alemania, el conservador Die Welt pone acento germano a una carta abierta en inglés titulada Queridos británicos, la puerta está todavía abierta. Separarse es doloroso para el Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Los italianos hablan del divorcio, de la hora del Brexit. Por su parte, el gratuito metro destaca el desafío de hierro para un día que marcará siempre un antes y un después. En España, El País dice que Londres pone en marcha el proceso que marcará el futuro de Europa y La Razón marca las 13:20, la hora del Brexit. Senadores paraguayos se enfrentaron el martes en Asunción en torno a un proyecto de enmienda constitucional que busca instaurar la reelección presidencial. Los legisladores oficialistas y uno de los bloques opositores hicieron una alianza y lograron el avance de la iniciativa para reformar la ley. Desconocieron la autoridad de la Cámara y aprobaron un nuevo reglamento que habilita el tratamiento de una enmienda para instituir la reelección, según denunció el presidente del Senado, el opositor Roberto Acevedo. La Constitución de Paraguay establece desde 1992 que el presidente y el vicepresidente no pueden ser reelectos en ningún caso. El Partido Colorado en el poder busca que el actual mandatario, Horacio Cartes, pueda ser candidato en las elecciones presidenciales de 2018, mientras que el de izquierda, Frente Guazú, espera lo mismo para su líder, el expresidente destituido, Fernando Lugo. De acuerdo con la constitución actual, ninguno de los dos puede ser candidato. Varias ciudades seguían aisladas el miércoles en el norte de Australia tras el paso del violento ciclón Debbie. El huracán de categoría 4 alcanzó el martes el estado de Queensland y tocó tierra entre Bowen y Early Beach. Las fuertes ráfagas de viento destruyeron algunos de los lugares más turísticos de la región. Luego fue degradado a depresión tropical, pero la Oficina de Meteorología advirtió sobre la posibilidad de violentas ráfagas y de lluvias intensas que podrían provocar crecidas. Varias carreteras estaban cerradas por árboles caídos y unos 50.000 hogares no tenían electricidad. Pero no se reportaron víctimas fatales. El miércoles los servicios de socorro intentaban evaluar daños. El ejército empezó su despliegue para ayudar en la rehabilitación de infraestructuras y en el abastecimiento de emergencia de comida, agua y gasolina. De esta manera llegamos al final del Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es siempre un placer que se informe con nosotros. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. El siguiente es un espacio de interés público. Formas de emitir resultados luego de una elección. Conozca los diferentes métodos que utilizan varias empresas para dar resultados de un proceso electoral. El exit poll o boca de urna es una encuesta directa, cara a cara, que se hace al elector, posteriormente a que haya ejercido el voto, en las afueras de los recintos electorales, en la que se pregunta por quién votó con la simulación de una papeleta de votación, cuyo proceso llega a establecer una estimación del resultado final. Esta metodología no es realizada por el Consejo Nacional Electoral, sino por empresas particulares que lo difunden a través de los medios de comunicación a partir de las 17 horas. Tienen un margen de error entre el 1 y 3%. Conteo rápido es una muestra matemática aleatoria estadística de las actas oficiales de escrutinio de las juntas receptoras del voto, que se utiliza para estimar el posible resultado de una elección antes de que se den a conocer los resultados oficiales. Los resultados del conteo rápido provienen de las actas de escrutinio oficiales. Cuatro empresas, entre ellas la Organización de Participación Ciudadana, se han registrado para informar resultados con este procedimiento. Del mismo modo, el Consejo Nacional Electoral lo hará de forma conjunta con la Escuela Politécnica Nacional. El margen de error de este estudio de conteo rápido llega hasta el 1%. Resultados oficiales. Con la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral puso en marcha un moderno y ágil sistema de escrutinio, implementado bajo el eje de soberanía electoral, al ser desarrollado por nuestros propios técnicos. Las actas escrutadas en las juntas receptoras del voto son escaneadas en los recintos de transmisión y publicación de resultados, espacios dispuestos dentro de los mismos recintos electorales y publicadas de forma inmediata en la página web institucional www.cne.gov.es para conocimiento público. Luego son procesadas en los centros de procesamiento de resultados en cada delegación provincial electoral.
Una vez realizados los controles de validación respectivos, los resultados electorales son alimentados a la base de datos a través del sistema de publicación y transmisión de resultados para conocimiento de la ciudadanía. El objetivo de este sistema es que el Consejo Nacional Electoral entregue resultados oficiales del proceso electoral en el menor tiempo posible y sin ningún margen de error. La información brindada a través de los exit poll y el conteo rápido permite a la ciudadanía acceder a más opciones de información. Por tanto, las organizaciones políticas de los dos binomios participantes en esta contienda electoral, así como la ciudadanía, deberán esperar y respetar los resultados oficiales de los comicios del 2 de abril anunciado por el máximo organismo rector del sufragio, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia dentro de un ambiente de paz y tranquilidad. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. El siguiente programa es clasificación O, opinión, apto para todo público.